Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Rivals. En el día que nos ha salido un nuevo tráiler, ¿vale? Tokio 2099, tradicional y futurista, sin Shibuya. ¿Vale? Vamos a reaccionar y a ver un poquito lo que nos va a traer este mapa. Bueno, empezamos con futurismo, con ese Spider-Man. Joder, tengo un chisme tan alto que ni me pienso yo lo que digo. Ojo, está guapo, ¿eh? Stark Fujiyama, ojo. ¡Oh, madre mía, mira! Vale, hay una grieta, Douglas Jones. More Ace, no sé qué. Ojos públicos, madre mía, que nos venden trasplantes de órganos. Es muy Spider-Man, muy SPDR, muy Penny Parker, ¿no? Buah, madre mía, ahí tenemos a Spider-Punk 2099. Buah, hay un montón de cosas escondidas por aquí, ¿eh? Pero hay un montón de cosas escondiditas por aquí. Ah, espera, que hay más cositas. Vale, no hay más cositas. Vale, vamos a empezar a desmigar un poquito el tráiler, ¿vale? Lo que yo sé. Esta araña es del Spider-Man del futuro. O sea, que es del Spider-Man 2099. Aquí tenemos... Vale, Stark Fujiyama, por aquí vemos Fujikawa, perdón. Horizon me suena un montón, tío. Horizon no es una marca de... no es un tema de videojuegos. No lo sé. Yashida es... me parece que es el que salía en... Lo vendo inmortal, pero no estoy seguro del todo. Vale, ¿qué más cositas por ahí tenemos, compañeros? Bueno, Stark Fujiyama. Bueno, ojo. Aquí no se ve, pero aquí pone Green Global o algo así. Que será lo del Norman Osborn. Buah, esto era de cuando yo era joven, ¿vale? 2099. Esto de Miles Morales. Muy Spider-Man. Vale. Por aquí que podemos ver, así que nos llame la atención. Bueno, esto me da a mí un poquito, como se me parece, un pelín a algo de Loki, un poquito de referencia. Alchemast es otra industria. Ay, no me acuerdo, tío. Es que estoy muy... muy ido de pinza. Me ha pillado la hora de cenar y me ha molido esto. Vale. Esto será una empresa de cámaras, ¿vale? Que vemos aquí que es... me imagino que esto será el Spawn. ¿Vale? Porque me recuerda muchísimo al Spawn de Overwatch. ¿De Overwatch era? ¿De Overwatch? No. ¿De Paladins? Bueno, para el caso son iguales a la larga. Y es muy parecido. O sea, por ahí reapareces y lo que pasa es que no le veo mucho sentido a la curación esta de aquí. No le veo mucho sentido. Así que a lo mejor... por aquí... buah, aquí no veo nada nuevo. Vale... volvemos con Alchemast. Joder, macho, vamos a buscarlo. Bueno, por cierto, SPDR, ¿ves cómo he tenido razón? Voy a buscar lo que es Alchemast. Es que me suena muchísimo. A ver, lo buscamos por el móvil. En vez de buscarlo por aquí, ¿qué tal menos? Alchemast. Corporación Alchemast, o simplemente Alchemast, es un conglomerado ficticio que aparece en los cómics estadounidenses provocados por Marvel Comics y la compañía generalmente se representa como parte del universo 2099. También hay una versión de Alchemast que existe en la Tierra 616. Esto compite con Oscorp y Químicos Island. Vale, pues ¿ves? Como sabía yo que esto me sonaba mucho. Esto me recuerda un poco a Man Spider, o sea, el Spider-Man que ser, no sé, en vez de ser un medio araña, medio hombre, es medio hombre. No, de al revés. Me he liado. Vale. Esto tiene una pinta de ser para Ojo de Halcón, en plan algo así parecido. Old Man, Ojo de Halcón. Old Man. Buah, estoy espesito hoy, ¿eh? Clint Barton.
Y este es Spider-Man 99. Lo que pasa es que versión punk. Mira, ¿ves? En vez de Green Goblin, Green Globe. Vale, Billón. Este también es otro. No sé si querrán hacer alusión al Billonder. Vale, y ahora sí que poco más ya. Vale, sí, pues poco más, compañeros. Poco más, pero intensito. Intensito, muy guapo. Deseando intentar meterle mano a esta beta que pinta guapísima, compañeros. Así que sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur Benur.